queridos amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Personas y Testimonios. Hoy tenemos unos invitados de la parroquia de nuestro Padre Jesús y San Sebastián de Lora del Río. Tengo aquí a mi izquierda a Lola Sánchez Rey, que es casada, madre de familia, cristiana, comprometida aquí en esta parroquia. Y también tenemos a Idi, que es un senegalés que se encuentra aquí accidentalmente por un tiempo. Y bueno, vamos a dedicar este programa a conocerlos un poco y también a conocer el proyecto que se está desarrollando aquí en esta parroquia de nuestro Padre Jesús y que parece ser que va encaminado a ayudar a las personas que tienen una situación de vulnerabilidad, en concreto a los migrantes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. A ti y a vosotros. Bueno, pues Lola, nos gustaría mucho empezar por conoceros un poco. Claro, antes de que el proyecto, conoceros un poquito. Tú eres cristiana, católica, y llevas incorporada aquí a la parroquia mucho tiempo, según sí. Tengo entendido, ¿no? Sí, ya llevo años, sí. ¿Cómo nació tu vocación cristiana y cómo se ha ido desarrollando? Bueno, mira, yo nací en una familia, yo he nacido dentro casi del seno de la iglesia, pero yo soy gaditana, de Jimena de la Frontera, y mis abuelos eran los santeros del santuario de la Reina de los Ángeles, que es la patrona de mi pueblo. La que era santera era mi abuela, por vía además de las mujeres, pues mi bisabuela, mi tatarabuela, eran las santeras del santuario. Mi abuela vivía allí dentro, como vivían dentro de un edificio del siglo XV, que ya estaba, ya en aquel tiempo solo conservaba activo la iglesia, no había frailes en el convento, pero existía el edificio y las celdas aquellas, antiguas celdas de frailes, estaban ocupadas se hacían viviendas, ¿eh? Sí. Tenía una especie, en el patio de fuera, una especie de patio de vecinos, que estaban como unas hospederías. Sí, ¿no? Exactamente, pero permanente. Sí. Entonces mis padres, cuando se casaron, se quedaron a vivir dentro del convento, en unas habitaciones que se habilitaban en aquellos tiempos de vivienda, y allí nací yo, ¿no? Entonces yo viví allí hasta los 18 años, o sea que yo me he criado dentro me iba al baile con una llave de hierro así, y me pesaba muchísimo en el bolso. Sí. Hasta los 18 años viví allí, que ya nos fuimos a vivir, mis padres, mi hermana y yo, a otra casa. Entonces, claro, pues yo, pues desde que dicen que me paraba la gente por la calle a mi madre, porque yo me sabía el catecismo con la T, de escuchárselo allí a mis tías y a las amigas de mis tías, que eran las catequistas. Y bueno, pues aquello, el convento, aunque ya te digo que no estaba ocupado por frailes, pero sí tenía la casa del cura, al que había ejercicios espirituales, en verano siempre venían sacerdotes y se quedaban allí. Entonces había un contacto muy grande. Un ambiente de iglesia total. Sí. Yo soy de los años de los 60, entonces una época también de renovación en la iglesia, con el Vaticano II, con el concilio. Y entonces allí vimos, bueno, pues yo tengo recuerdos de curas, a lo mejor con Vespa, una cosa que se veía muy moderno. Al mismo época, sí. A mí me encantaba. Y luego al mismo tiempo había personas mayores, estas con sotana, que te regañaban porque llevábamos, yo me acuerdo que una vez llevábamos mini shorts, que se llevaban si tú seas de años. Y un cura que era un poco más así, chapada antigua, pues nos regañaba, o sea, ese tipo de cosas. Yo sé, esa evolución de la iglesia en aquellos tiempos la viví en mi infancia y en mi adolescencia. Grupos parroquiales, yo pertenecía a grupos parroquiales, hasta que ya me fui a estudiar fuera de mi pueblo, me fui a CECOU fuera y luego me fui a Cádiz a hacer económica, luego a Sevilla, empresarial y económica, me vine después a Sevilla, y ya yo me desvinculé de la iglesia, muchísimo. ¿Eh? Sí. Me estuve un poco en una época de mi vida, gran parte de mi vida, en una postura bastante anticlerical. Cuando vuelve eso a relucir, porque eso es una semilla que tú tienes ahí, bueno, pues cuando mi hijo, cuando ya tuve a Pepe, a mi hijo, claro, la idea era que hiciera la comunión, nunca lo tuvimos dudas sobre eso, y entonces José Ángel,
me pescó de catequista. Y yo que no, que tú sabes que tenemos mucho que hacer, siempre lo mismo, no tengo tiempo. Pero bueno, entré y a partir de ahí pues ha sido un... Ya eso tú conoces este mundo nuestro tanto como yo, ya te vas implicando en la medida que quieres, en la medida que puedes, en la medida que el Espíritu Santo quiere, ¿no? Entonces, cada uno, pues yo a partir de ahí ya empecé primero con catequesis de comunión, luego me metí también en confirmación, ahora llevo también el tema de los padres en el despertar religioso en familia, y luego pues ha venido Salva y como comentamos tantas veces, como es una revolución, nos tiene a todo el mundo con las pilas puestas, todo el mundo implicado en muchos proyectos, pues estamos haciendo muchas cositas. ¿Tú también estás vinculada a la hermandad de nuestro Padre Jesús? Sí, ¿no? Yo soy hermana de la hermandad, sí. Soy hermana. ¿De eso de alguna manera también ha influido en ti? Sí, claro que sí. Sí. Yo no soy especialmente cofrade, pero lo respeto muchísimo y lo vivo a mi manera y el mundo cofrade muy intensamente. Y la Hermandad de Jesús a la que yo he pertenecido, bueno, me hice hermana viviendo ya aquí en Lora. Yo vine aquí por motivos de trabajo, no conocía a Lora en absoluto. Vaya, yo no tuve nunca relación con Lora hasta que por razones de trabajo, también uno de mis planteamientos en aquellos tiempos de querer arreglar el mundo, tú sabes, me topé, o sea, llegué a Lora y ya me quedé aquí. Y a partir de ahí, pues bueno, sí, conocí la Hermandad de Jesús y poco a poco fui entrando en el ambiente, no solo cofrade, sino social y parroquial, sí. De la vida parroquial, la vida de iglesia, de Lora. Y bueno, y qué decirte, que esto es el día a día. Tú sabes que esto todos los días hay algo nuevo y yo creo que la gente, no sé si todo el mundo, pero por lo menos los de mi generación, nosotros, yo creo que la gente tenemos una necesidad de una búsqueda, cada uno hasta el nivel que quiera. Una evolución, una búsqueda espiritual que todo el mundo la tenemos ahí latente. Muchas veces encontramos dificultades para poder encontrar diálogos interesantes a ese respecto, porque la vida que llevamos, que es de tanto correr con las tareas y las actividades tan delimitadas en el tiempo. Que se echa mucho de menos eso. Yo creo que por lo menos de mi generación sí que estamos en esta búsqueda. Lo que pasa que también pasa que ya me he pasado en mi juventud, lo que pasa que eso he podido superarlo después, pero no está de moda ser católico, no está de moda ser practicante. Entonces, claro, hay un rechazo, el primer paso te cuesta. También hay un desconocimiento, sí, pienso yo, ¿eh? Sí, pero hay un primer rechazo. Hay un desconocimiento de la realidad de la iglesia. Claro, tenemos unos estereotipos y sí. Si no nos los quitamos de encima también es porque no queremos complicarnos la vida. Sí. Pero sí, ese paso cuesta trabajo darlo porque estás mal visto realmente. Ya no mal visto por... Cuesta trabajo ser un cristiano católico y comprometido. Sí, te entiendas. Sí, y hablarlo en todos lados y decirlo en todos lados. Esto es una evolución. Llegar a eso no es fácil. No. Porque te ponen muy malas caras en algunos sitios o tú ves que, bueno, que hay gente que dice... Será tonta. Será tonta esta mujer. Y muchas veces dentro de las propias familias también. Sí, claro. Entonces es difícil, pero luego es tan gratificante una vez que tú entras y eso, pues bueno, pues yo qué sé, esto, cada uno lo que Dios quiera que sea. Eso, yo creo que todos tenemos un tiempo para vivir las cosas, pero esa necesidad de espiritualidad sí que lo tenemos. Otra cosa es ver cada uno como buenamente podemos, los usáramos. Todos los caminos valen, es decir, yo me vale... No hay que ser necesariamente cristiana ni católica, porque desde cualquier religión se puede vivir una espiritualidad. Totalmente, él ahora te dirá, nuestros niños de aquí, como les decimos, son musulmanes, me parece, todos. Eso te iba a decir, Idi, tú eres, hemos dicho, de Senegal, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, qué alegría poderte tener aquí. Igualmente. ¿Que llevas mucho tiempo aquí en España? Yo tengo aquí casi 2 años. 2 años. Tú eres musulmán entonces, ¿no? Sí. Allí en Senegal la mayoría es musulmana. Sí. También tenéis esa necesidad, como dice ella, de esa espiritualidad, ¿verdad? De vivir vuestra creencia, vuestra religión, ¿verdad? Sí, sí. Aquí en Senegal. Nosotros vivimos mucho eso. Nosotros vivimos mucho nuestro... Creencias. Vuestras creencias musulmanas. Y tradiciones, ¿verdad? Y tradiciones también, sí. ¿Verdad? Bueno, ¿y cómo estás aquí? ¿Cómo has llegado? ¿Por qué te has venido? ¿Qué pasaba? ¿No había mucha salida? No sabes. Cosas de la vida.
Sí, ¿verdad? Hay cosas de la vida. No sé, yo no puedo te explicar sí. lo que se pasa realmente. Allí se vive difícil, ¿es la vida difícil en Senegal? Sí, es un poco difícil como todo el mundo, como en todo lado, en todo sí. el mundo, pero allí, ¿sabes? Tú no vas a tener ilusión, ¿no? Tú no vas a tener ilusión, no ¿sabes? Ilusión. No tener ilusión. Esperanza de mejorar, ¿no? Sí, de mejorar la vida. Sí, sí. Hemos venido aquí para buscar una vida nueva, para mejorarse la vida también. Sí, sí. Como todas las personas. Buscando algo mejor. Claro. Claro. Tú ayudabas en el puerto a los pescadores, ¿no? Ayudabas allí sí. en el puerto, es decir, sí. se ganaba la vida así. En Senegal lo que es la pesca es una forma de vida sí. muy normal. Porque allí todos son pescadores, porque claro. es más fácil de ir en el mar, coger el pescador y lo vende luego. Es sí. más fácil. ¿Y eres una familia de muchos hermanos, de muchos hijos? O... Sí, yo, mi padre tenía cuatro mujeres. ¿Cuatro? Cuatro, pero cuando yo he nacido, mi padre se queda con mi madre solo, porque yo no he visto sus tres otras mujeres, yo solo me he enterado de eso. Pero tengo, yo soy el último, tengo 13 hermanos, creo. Pero del mismo padre y madre tengo solo uno. ¿Tú eres el más joven? Más joven. Sí. Pero del mismo padre y madre, tengo solo una hermana. Una hermana. Hermana. Sí, bueno, es una familia grande también. Grande, muy grande. Sí. ¿Y cómo fue tu viaje hasta España? ¿Cómo te viniste? Si lo quieres contar, si no, no. Lo que tú nos quieras contar. Con libertad. Un resumen. Lo que puedas. Fue difícil. Lo que puedas. Sí. Yo he ido en la patera para venir aquí. ¿Sí? Sí. ¿Y por dónde, normal. ¿Por dónde entraste? Por Canarias. Por Canarias. Mm. Sí. Y normalmente de Senegal a Canarias, si no tiene ningún problema, sí. normalmente el trayecto es 5 días normalmente. Sí, sí, sí. Nosotros hemos hecho 14 días. Sí, sí. O sea, estaba duro, duro, pero gracias a Dios. Porque llegaste estamos bien. Aquí llegaste ahora. Bien. Llegaste con otras muchas personas, ¿no? En la patera. Pero también hay muchas muertos, ¿eh? ¿En ese viaje? Sí. Hay 22. ¿22 muertos en ese viaje? Sí. Porque a un momento no teníamos agua, ni comida, ni gasoil para el patera. Para la patera. Vaya. Hemos esperado 6 días sin comer ni nada. Ahora la gente empezaba a morir. Pero nosotros lo sabíamos antes, no sabíamos que es una... Que eso se podía pasar, ¿verdad? Sí, podemos pasar ahí, podemos llegar en España, podemos también morir. Y fue duro. Se les complicó el viaje. Sí. Bueno, ya estás aquí y bueno, estás intentando integrarte también aquí, ¿no? Sí. ¿Has conseguido trabajar en algo o todavía no? No, sí, estoy trabajando ahora. ¿Sí? Y quiero también una cosa, ahora estoy trabajando. Sí. Hace 8 meses o 7 meses no lo podía, porque no tenía nada. Sí, sí. ¿Y ahora trabajas? Pero yo he encontrado a Salvador, sí. que Salvador. Es el presidente de la caridad, ¿cómo dice? La parroquita San Sebastián, creo. La parroquia. Salva me ha ayudado mucho. Sí. Para arreglar muchos papeles. Sí. Ahora estoy trabajando con mi niña. Sí, sí. Hace 8 meses no podía nada. Lola sabe eso, sí. porque Lola estaba ahí también. ¿Tienes sus papeles para trabajar su nombre? Sí. Ahora no tengo papel enteramente, pero tengo una autorización de trabajar. Sí. ¿Y permiso de trabajo? Ahora... Estoy vivo, Agustito, pero... Fíjate que bien lo ha aprendido, sí. Señor Agustito. Ellos viven, han alquilado una casa, ellos trabajan y pagan su alquiler. Sí, que está con otros compañeros. Él y un compañero. Sí. Un compañero también que estaba ahí. Sí. Que la parroquia nos han ayudado a nosotros dos. Sí. Nosotros dos hemos tenido todos los papeles juntos. Qué la bien. Seguridad, la tarjeta, todo. Me alegro mucho. Y desde diciembre no deja de trabajar, ¿no? Sí, desde diciembre, del 21 de diciembre pasado. No deja de trabajar. Qué bien.
Me alegro mucho. Los manijeros lo conservan, lo sí, cambian. De sí, será buen trabajador. Sí, los dos, ¿verdad? Me alegro mucho. Muchas gracias. Bueno, veo que tenéis aquí un lío tremendo formado, ¿eh? Estamos en la casa de Jesús, como dice, que está viva, vivísima. El Papa Francisco, hay que armar lío, vosotros sí. Tenéis armado un buen lío aquí, ¿no? Tenemos, sí. Me gustaría que nos explicaras un poquito en qué consiste este proyecto. ¿Cómo lo llamáis el proyecto? Pues mira, en concreto el que quedamos que íbamos a comentarte es el consiste en dar clases de español a las personas que lo necesiten. No solo a ellos, a los cuatro senegaleses que están ahora aquí, sino a toda la persona que lo solicite. Y se llama Proyecto Barcarola. ¿Y eso? Bueno, un nombre ¿Qué que llamamos así. Salva sabe por qué. Salva, sí. El proyecto, bueno, barcarola, ya saben lo que es una barcarola, ¿no? Las canciones de los, sí. De los gondoleros, de sí. Proyecto Barcarola. Y se trata de eso, de enseñar español. Hemos tenido hasta hace muy poco, hasta 14 personas. Sí. Hemos tenido, venían con vosotros, venían un argelino y dos marroquíes, sí. Que se fueron hace poco, en mayo se han ido a Alicante, y ya no están, pero han estado. Sí. Hemos tenido seis ucranianas y un ucraniano, ¿no? Sí. Que han estado también hasta ahora, final de mayo. Algunos han vuelto a Ucrania, otros están por aquí, pero ya a las clases no están viniendo. Hemos tenido rumanos, uh-huh. Incluso algunos niños chicos, algunos niños que hemos querido, le hemos estado, desde Cáritas se le ha acompañado para escolarizarlos y demás, pero los padres, en concreto la madre, no sabía escribir. Entonces pues hemos estado enseñándole a los padres también. En fin, ellos, cuatro senegaleses, más una persona que hoy se nos ha añadido, que viene de Burkina Faso, de Guinea-Bissau, sí. Que es una persona que ahora está llegando y que bueno, que le hemos abierto, como tú has visto esta tarde aquí un poco de lío, le hemos abierto las puertas y seguramente necesitará también, forma parte de este proyecto Barcarola, de enseñanza del español, porque consideramos que, digamos que es un compromiso. Tú sabes cómo enfocamos desde Cáritas e inmigración, ¿no? Tú eres miembro de Cáritas. De Cáritas, sí. Claro, ¿y tenéis una coordinación con sí, la delegación de inmigración? Sí, la delegación de inmigraciones, tiene un proyecto para llevar a cabo a todas las parroquias, pero ¿cómo se lleva eso a cabo dentro de la vida parroquial? Pues a través de las actividades, y Cáritas está ahí. Entonces, a través, la idea es migraciones, la delegación de migraciones, pero la forma de llevarlo a cabo, pues a través de Cáritas. Nosotros sí, hacemos aquí a través de Cáritas y a través de cualquier otro elemento. Porque vosotros sois punteros en este tipo de proyectos. Porque, bueno, yo conozca en el Arciprestáculo de Loral, no sé si hay otro proyecto. No lo sé, yo desconozco si hay otro. Sí, sí, sí. Tenemos este proyecto Barcarola, como te digo, tenemos el proyecto Maná, que es que se ha empezado hace poco y hace mucho calor para seguirlo, pero está muy interesante, que es que ellos nos han solicitado aprender cocina española como una forma más de integración a la vida española, a la sociedad. Sí, ¿eh? Sí. Y entonces, lo que pasa es algo intercultural. Sí, sí, sí. Claro, porque aquí la base de lo que partimos siempre, otras veces lo hemos hablado, Pepita, es que ellos reciben lo que nosotros podamos darles, pero nosotros recibimos de ellos, también. Claro, muchísimo. Y conocen sus países, claro, de origen y todo. Claro. Es un intercambio intercultural. Sí, totalmente. Aquí sí. Es más que dar, darnos. Sí. Ese es el... Pues qué bien. Es la idea. También está la tienda del encuentro, otro tercer proyecto. Eso es para otro programa. Háblanos un poco, mujer. Eso, para otro programa. La tienda del encuentro es un proyecto de Cáritas, interparroquial, de las Cáritas de Lora. Y bueno, consiste en hacer posible ahora mismo un alojamiento. Tenemos entre 4 y 6 camas disponibles. Para personas, en principio, temporeros que vienen a Lora a trabajar. Ahora estamos en junio, la campaña, como sabéis, la campaña agrícola está decayendo, pero en la época fuerte, pues nosotros hemos dado acogida a una persona que nos encontramos durmiendo debajo del árbol que hay en la puerta de la estación de Renfe, allí en el llano de la estación. Vimos que había una persona durmiendo allí, pues le acercamos unas mantas, y a partir de ahí pues vimos, bueno, venía a trabajar, que de hecho está trabajando, Mame More está trabajando desde entonces, los manijeros cuentan con ellos, que es lo que siempre decimos, es buena señal de que son personas que no,
que saben cumplir. Que se comprometen. Bueno, exactamente, buenos trabajadores, buenas personas, que ellos establecen sus redes sociales con, no solo con la ayuda que se le dé aquí, o donde saben que con Salva, que saben que siempre va a tener acogida, sino que ellos tienen sus propios conocidos, tienen sus relaciones en el trabajo, sus relaciones después fuera, y entonces personas que puedan venir en temporada alta aquí, poder darle una respuesta por lo menos de cobijo, de alojamiento, de un techo y una ducha. Claro. Eso, otra cosa ya. Bueno, hay recursos municipales, hay. Es una cosa sí, temporal. En la que se van turnando, ¿no? Sí, se van, es temporal, es como un trampolín para que ellos puedan, desde aquí puedan descansar, y a partir de ahí pues hay que seguir intentando alquilar, intentando llegar a acuerdos con otras personas que ya tienen casa para convivir. Sí. Ellos ya viven de alquiler, pero son los únicos. Claro, porque es difícil. Si están trabajando, pueden. Sí, 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 trabajan. ¿Y la gente está bien mentalizada de alquilar? No. Cuesta mucho. Bueno, aparte de que en Lora hay ya de entrada una escasez de vivienda en alquiler, supongo que eso es de dominio público. Uh-huh. Hay pocas casas que se puedan para alquilar, pero dentro de eso también hay una reticencia ahí, sí, a alquilar cuando es una persona emigrante. Y luego no es lo mismo, también, por ejemplo, una persona sudamericana, pues quizás es más fácil para los españoles aceptarlo que si viene una persona con la cultura. Con la cultura, sí, nuestra. Exactamente, exactamente. Sí. Pero bueno, eso es una. Va cambiando. Sí, un proceso que necesita su tiempo. Sí, va cambiando. Claro que sí, claro que sí. Pues yo, vamos, yo estoy muy atenta aquí en el pueblo a todas las actividades que estáis haciendo y estoy gratamente sorprendida. Entonces, he visto que habéis tenido algunas actividades muy interesantes, como por ejemplo lo del Círculo de Silencio, sí, que fue en abril. Sí. Habéis tenido también, bueno, ahora en mayo habéis tenido un encuentro de inmigrantes también, a nivel de Sierra. Yo no pude venir por otras circunstancias, me quedé con muchísimas ganas de venir, pero no pude. Y bueno, habéis tenido varias eucaristías, sí, testimonios, sí, de la gente. Sí, sí, sí. Quizás eso sea. Te pregunto, ¿es una forma de sensibilizar, sí, claro, a la comunidad? Claro, claro que sí, claro, sí, que sí. Muchas veces las cosas las vemos desde fuera, claro, y no las comprendemos, no las conocemos. No las conocemos, uh-huh. Y desde fuera es difícil conocerlas. Es verdad que da ese primer paso, muchas veces no se da la circunstancia para que lo dé, y otras veces eres tú la que te retienes un poco. Pero si por activa o por pasiva terminas conociendo los proyectos, conociendo a las personas, pues cambia tu perspectiva. Yo estoy haciendo un seguimiento a través también de las redes sociales de cómo se va desarrollando todo lo que proyecta la Delegación de Migraciones en coordinación con el proyecto Nazaré de Cáritas. De Cáritas. Y veo que en muy poco tiempo ha hecho una onda expansiva enorme. Un equipo ahí fantástico trabajando, sí, en Sevilla. Entonces veo que está llegando ya a las parroquias, que quizás sea el sitio adecuado para ese contacto más directo. Sí, 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 sí. Más directo con. Claro, con la delegación tiene que concebir lo que quiere hacer, sí, siguiendo pues las instrucciones del Papa Francisco, es decir, lo que ahora mismo en la Iglesia conocemos todos. Pero luego la manera de llegar es a través de los grupos parroquiales. Claro. En la parroquia donde esto se tiene que dar, porque es donde damos ese salto de conocer y poder implicarte. Y también del trato personal. Claro, que es lo que te ayuda a implicar. Porque si no, claro, te quedas con una foto que tienes, una idea, sí, bueno, uno somos más lanzados, otros menos. También. Exacto. Sí. Pero hasta que no conoces de primera mano, pasa que eso es poco a poco, como la gente vamos llegando a los sitios, y unos llegamos, sí, en un momento, otros llegan en otro. Todo vale, Pepita. Pero si yo creo que este tipo de cosas, y además esto que estamos haciendo nosotros aquí, también sirve para dar a conocer a otras parroquias que esto es posible. Bueno, claro, claro que sí. Es posible, claro que sí. También se animen y. Fíjate tú, esta casa que estaba hace, sí, seis meses, estaba o muy dejada. Ocho meses, estaba, bueno, sí, sin tejas, creo. Muy mal. Y claro, eso es un hervidero de vida. Ahora mismo aquí, antes de empezar, tenemos cinco actividades en marcha. El teléfono por un lado con un tema. Entonces aquí hay una cocina fantástica donde inmediatamente quieres un té, quieres un café, siempre hay dulce, sí. O sea que esto es un horario, eso es cosa de Salva, sí, eso también porque vosotros fundáis, pero es su carisma, su impulso, sí, su carisma, él tira de nosotros, claro, totalmente. ¿De vosotros también tira? Sí, mucho. ¿Cómo va? ¿Qué os hace?
Primero, ha dicho que os ha arreglado el papel, Sí, no lo más importante, no ha, ¿cómo dice? Integrado. Os ha integrado, sí. Fíjate. Os ha cogido y os ha integrado. Integrado, ¿por qué? Bueno, pero todos están también contribuyendo a integrar. Sí, sí. Sí, pero no, él es el que abre la punta de lanza y después todos los demás. Ellos, por ejemplo, sí, sí, sí. Participan en Lora en muchas actividades. Muchas. Bueno, han ido al fútbol, no me vea, han salido en procesiones. ¿Tú te sientes valorado por la gente de aquí? ¿Te sientes valorado? Ya digo que soy loreño, porque soy valorado. Y yo. ¿Te sientes querido? ¿Te sientes valorado? Yo me siento muy, muy, muy bien. Me he sentido muy bien aquí. Porque aquí no, la gente son amable. Sí. Él yo también no, responde. Sí. No veo. Él es muy cariñoso. Es muy trabajador. Cariñoso, amigo de sus amigos. ¿Tú le cuentas a tu familia por teléfono cómo te va aquí eso? Sí, yo hablo mucho con mi hermana. ¿Y tu madre qué dice? No, tu madre es la más rara. No vive tu madre. Solo vive su hermana y los hermanos. Lo siento. No, pues que entonces tú le cuentas cómo te va aquí eso. Sí, ¿no? Sí, ¿estás sí, sí. Por ti, ¿verdad? Sí, ella está muy, muy contenta y dice que está contenta para que si me veo así, se dice que estoy bien, porque ella se preocupa mucho, como dice que estoy en otro país, que yo no conozco a nadie ahí, cómo puedo vivir allí, ¿sabes? Se preocupa mucho, digo que no pasa nada, tú no te preocupes de nada, aquí estoy aquí. Soy loreño, soy feliz. Soy aquí con gente que me, yo puedo decir que me quiere más que mi propia familia, eso yo puedo lo decir. Porque Salva ha sido muchas cosas buenas para nosotros. Sí. Lo que ella está haciendo para nosotros no es una cosa pequeña. Es una cosa grande que todo el mundo, todos los loreños, deberían ser enterados de eso. Eso te lo juro. Estoy de acuerdo contigo. Ay. Porque la gente que es buena de verdad es muy modesta. No quiere que se entere nadie de lo que hace. Pero hay que decirlo porque también es un testimonio. Claro. Y me alegro mucho de que tú des ese testimonio. Muchas gracias. Porque si doy el testimonio, como yo soy cristiana y soy de la iglesia, también dirán, claro, como es de lo suyo, por claro, eso. Claro. Pero si lo da otra persona que no es, él es muy cariñoso, de esta comunidad, pero se ha integrado en ella, pues eso tiene más valor. Pues me parece interesantísimo todo lo que está pasando aquí. Y también hay que darle las gracias al equipo. Hicimos, porque en marzo, por ahí, cuando tuvimos un aluvión de demanda en el proyecto Barcano, la vez decidiendo, sí, sí. De clases de español, y entonces rápidamente Salva, con su actividad esta que decimos, su manera de ser tan, rápidamente habilitó este aula grande de ahí, sí. Donde damos, bueno, empezamos a poner pizarras, proyectores, ahí damos la mayoría de las clases, pero hizo falta más, rápidamente desalojó la siguiente habitación, ahí habilitado un segundo aula, entonces tuvimos que conformar. Hoy buscando un equipito de docentes que me ayudaran a mí con las clases, sí. Porque no podíamos. Y tengo que dar las gracias desde aquí a Juan, a Paqui, a María José, a María Carmen, sí, a Fausto, a sí, Javi, sí. Que en un momento dado, en un momento u otro han ayudado y que los tenemos ahí como nuestro equipo docente. Ahora mismo está Paqui dando clases ahí al lado a los demás compañeros. Sí. Y eso hay que agradecerlo. Eso lo estáis creando, lugares de encuentro. Pues sí, la casa de Jesús, sí. Es un lugar de encuentro. Sí. Entonces no solamente es intentar acoger y promocionar, sino también crear, estáis haciendo una labor inmensa, según yo entiendo, crear lugares de encuentro y crear sensibilidad en la comunidad, que es muy importante, porque no todo el mundo está preparado para acoger y proteger e integrar. Pero entonces, bueno, nosotros... El mandato del Papa. Dentro de nuestra modestia colaboramos. Muchas gracias. La labor que usted hace ahí tampoco es poca cosa. Ya hemos hecho unos cuantos programas sobre lo que se está haciendo, sí, sí. Aquí. Y bueno, si yo que tenemos vida y medios, pues... Tenemos grupos de oración también, que hacemos tanto aquí como en San Sebastián, en los despachos de San Sebastián. Aquí es que como Cáritas se trasladó aquí y se habilitó la casa, como decimos, pues aquí se hacen este tipo de actividades. Allí se hacen
todas las demás de la parroquia. Hay grupo de oración allí, grupo de oración. Celebraste también en septiembre la Jornada Mundial de Migrantes, que fue muy bonito. Sí, sí, eso es. Exactamente, sí, también. Y la comida, el ágape fraterno, sé que tuviste aquí en abril, yo me quedé con muchas ganas de venir, porque creo que hicieron un arroz maravilloso. Sí, sí, ellos sí. Que se llama, ¿cómo se todo? Yo no he aprendido el nombre. ¿El arroz con pescado? ¿Cómo le llamaba? Qué bien. Eso. Bien, a mí me dijeron que estaba muy bueno, sí, otra vez que hagan me invitáis. Sí, ellos le pusieron como una cuarta parte de la especias que le ponen normalmente. Ah, sí, sí, para que no picante, ¿no? Para que no picara demasiado. Así nosotros no estamos muy habituados al picante, pero bueno. Pero no, tienen buena mano en la cocina, ¿eh? Sí. Tienen bastante buena mano. Pues otra vez que hagáis arroz, Antonio y yo venimos a... Claro que sí, tenemos que hacer una ropa y invitarlo. Claro, claro, sí. Claro, bueno, pues nada, yo la verdad es que... Que me alegro muchísimo. Muchas gracias. Me alegro mucho como parte de la Iglesia de Sol y también me alegro mucho por ellos y porque me parece ilusionante y por vosotros me parece ilusionante lo que estáis haciendo. Que recibimos. Os animo a que sigáis con mucho cariño. Mucho. Muchas gracias, tú eres parte de todo, de la vida. Tú le dices de mi parte, porque siempre si le doy las gracias me dice en Carmona. Ahora tú puedes decir, dice la de mi parte. ¿A quién? ¿A mí? La gracia a vosotros. Maestro, maestro. Sí, sí. Eso se le quedó al grabado cuando le dijo, en Carmona, esto es Carmona. Ay, qué simpático, SD. Bueno, pues nada, pues os agradecemos muchísimo que hayáis tenido este ratillo con nosotros y que nos deis a conocer cosas tan bonitas. Y que son unos valores tan, tan importantes en la sociedad en la que vivimos, porque realmente nos estamos acostumbrando a ser una sociedad muy hedonista, muy desentendida de todo, y cultivar estos valores de encuentro, de acompañamiento, de que el hermano sea de la nacionalidad que sea, a mí me importe, pues la verdad es que es muy, muy bonito, muy interesante y muy digno de lo. Así que nada, para adelante y que salga todo muy bien. Y estáis invitados a cualquier otro día que queráis sí. Seguir conociéndolos de pues los claro que sí, contamos claro que sí. Con que en cuanto esta tenéis, casa es vuestra en casa. Cuanto tengáis cosas nuevas nos avisan que venimos. Vale, ¿sí? Vale. Para hacer nuevas cosas. Muchas vosotros. Gracias. Vale. Bueno, pues muchas nada. Muchas gracias. Esperemos que les haya interesado. A mí me ha encantado estar con estas personas. Si ustedes quieren, nos podemos volver a ver el martes que viene. Que lo pasen bien. Adiós. Luma wajiena, fuma ya miena, ni ma beguñanla, ni ma meliena, con waraldal, que es Senegal. Moy sun mugal te jikko ne kasin te galma basin bagna len ningen di bege nonu lay bege ningen di solo nonu lay solo bien fingen fat Fula de que Bacanalen Ningen kubage Nonu ley dene Fungen me sentuman Fula yuban Diko yubant Diko yubant Bacanalen
jam yena nima bëgg ñan lañ nima mel yena ko waral dal ci Senegal muy de ku gën dé jaay ku moy sunu gal a duñ duñ ñu jëssi ni te kel ma bëssin kon duñ duñ ñu jëssi ku ngé ma bëssin bëgg na leen fu ñu ci def fi Yusuf leen def fi mo leen di bégal mo leen di wayal mo leen di waxal sunu xaré mu taxaw hé koko Yusuf Ndour Yusuf wayal Yeah.